Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos espera un fin de semana con lluvia en gran parte del territorio nacional. Tenemos el paso de la onda tropical número 24 y al suroeste del Golfo de Tehuantepec, una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico. Muy posiblemente en las próximas 48 o 72 horas estemos hablando de una depresión tropical. La buena noticia es que no se espera que afecte de manera directa al país. Se espera que su circulación sea de forma paralela, aunque sí estará favoreciendo más lluvias hacia el occidente y algunos puntos del sur. Pero veremos a continuación en nuestra siguiente imagen cómo es el acumulado de lluvia que se espera el día de hoy. Se intensifican las lluvias en el centro del país, ojo, posibles inundaciones y la presencia de granizadas también hacia algunos puntos del sur, lluvias también hacia partes del sureste, occidente y algunos puntos del noroeste. Un núcleo muy importante se espera en transcurso de las próximas horas entre el estado de Sonora y de Chihuahua. Hay que tomarlo en cuenta, maneje con mucha precaución y salga muy bien preparado con su paraguas. Las temperaturas específicamente en algunos puntos del país, el día de hoy Hermosillo con 42 grados en centígrados Mexicali, continuamos con ambiente muy caluroso, alcanzando 45 grados. Algunas lluvias en el transcurso de las próximas horas en Culiacán, Durango con 30 grados, Monterrey con 37, igualmente para Reynosa, San Luis Potosí con 27 y Zacatecas 25 grados centígrados. Hacia la porción media, lluvias significativas en el transcurso de las próximas horas, ojo, Tlaxcala, Puebla también con tormentas muy importantes, Cuernavaca con 22 grados centígrados, Ciudad de México también es alto el potencial de lluvia con máxima de 21, Pachuca tan solo una máxima de 18 grados, León con 29 y Guadalajara 31 grados centígrados. Hacia la porción del sur y sureste, Jalapa con tormentas, igualmente el puerto de Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. Algunas lluvias aisladas hacia la península de Yucatán, Cancún con 31 grados, Campeche con 33 y para Mérida esperamos 35 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.